Un tema que en general, cuando viene a la consulta, no los trabajadores, no los empresarios no tienen en cuenta, es una figura de que se da muy a menudo, que es el tema de defecto de registración en el caso de los vendedores. Cuando ustedes tienen vendedores en relación de dependencia, tienen que tener en cuenta y distinguir muy claramente y con mucho cuidado qué es un vendedor y qué es un viajante de comercio. Vendedor dentro del estatuto del empleado de comercio es todo aquel que vende para la empresa dentro del establecimiento. Por el contrario, viajante de comercio son los vendedores que se dedican a vender fuera del establecimiento. Muchas empresas piensan o tienen a los viajantes de comercio dentro de la estructura del vendedor dentro de la empresa. Esto puede acarrear muchas determinadas contingencias, toda vez que el viajante de comercio tiene un estatuto particular. El estatuto del viajante de comercio, que data de la década del 50, del siglo pasado, este estatuto regula una serie de beneficios y determinadas ventajas a favor del trabajador que, de no tenerlas en cuenta, genera una posibilidad de grandes litigios, pleitos, y que varias veces son, al día de hoy, con más de 7 dígitos. Si van a contratar viajantes de comercio, vendedores, lo adecuado sería que, si venden fuera del establecimiento, se hagan dentro del estatuto del viajante, con todas las características y condiciones que pone, ya sea de establecer una zona, establecer el régimen de comisiones, establecer su remuneración, y todo eso dentro del marco de un contrato o de un convenio de ingreso con su debida inscripción dentro del sindicato de viajantes. No olviden esto, porque de no hacerlo hay indemnizaciones agravadas que pueden generar importantes sumas de dinero.